un comando hacha con 50 especializaciones. Escuchemos su historia. ¿Su nombre? Subsargento José Alberto Sipsko. Subsargento José Alberto Sipsko, ¿en qué unidad estuvo, mi sierra? Bueno, estuve por primera vez en el batallón Bracamonte. Después fui a sacar el curso Sebri al batallón Atlacat. Después de los acuerdos de paz, pasé a causar alta al primer grupo de operaciones especiales, donde allí pues me especialicé en paracaidismo de combate, curso de hacha, nadador de combate, buzo de combate, caída libre militar. De allí me fui a especializar también soy explosivista, zapador, técnico en explosivo. Estando ahí también en el primer grupo de operaciones especiales, fui también a Suramérica a especializarme en aguerrisme. Fui entrenado por la Legión Europea. Después de eso, estando en el primer grupo de operaciones especiales, también fui a sacar curso de maestro de salto de línea estática. Después me fui para el Comando Especial Antiterrorista, donde yo me gradué como asaltero. Eso es lo que he tenido durante el ejército, estando allí en el Comando de Fuerzas Especiales y siendo miembro del CEA, Comando Especial Antiterrorista. Causé baja para poder causar alta en el Batallón Presidencial, donde fui ahí como agente de Casa Presidencial, donde saqué también el curso de motorizado. Soy motorizado, fui escolta presidencial del señor presidente. Estuvieron en esa época que yo estuve. Después de eso, yo pues dejé la carrera militar, hablemosle así, y pasé pues a ser guardaespaldas de una persona muy importante de nuestro país, que es de los que son los que mantienen la economía en nuestro país. Y después de eso, pues con la ayuda de Dios, y porque Dios tiene un propósito como para mis hijos, para mi vida, fue que decidí caminar para acá, para Estados Unidos, y aquí estoy, pues ahora pues soy un soldado, digamos, retirado, pero sigo siendo 100% soldado. Pero en un tiempo fui soldado de esta tierra, y hoy en este tiempo soy un soldado de Jesucristo. Alabo a mi Cristo Jesús. Y como dice el salmista en aquel momento tan difícil, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Yo alabo a un Cristo Jesús, y Él, por la misericordia de Dios, estoy aquí parado. Tengo a mis hijos están en la obra. Mi hijo mayor, José Alberto Sipsko Hueso, él es vicepresidente de jóvenes, y Baxi Esaú Sipsko Hueso, él comienza también en la obra como tecladista. Pero eso solo lo hace mi Cristo Jesús, donde yo he visto la muerte en el aire, en la tierra y en el agua. Pero Dios, el propósito de Dios es que viniera a este país, donde dice Mateo 28:19. Y por todo el mundo predicar el evangelio. Hay veces que nosotros no lo entendemos, pero aquí donde estamos, venimos nosotros a hablar de aquel que los guardó un momento, en aquellos momentos difíciles, en aquel momento, de aquel conflicto que hubo en el tiempo de nuestro país, pero de allí los guardó, como también decía Job, desde el vientre de mi madre, él ya sabía, los tenía nosotros preparado el camino. Y aquí estoy, mi sargento Platero, aquí estoy, pues estamos, como digo, siempre. Hoy como un soldado de Cristo, del ejército celestial. Así es, hoy soy como un soldado de Jesucristo, donde yo espero una respuesta que sigo esperándola, como dice el salmista en 40, pacientemente esperé en Jehová. Yo sigo esperando esa respuesta, una respuesta que hasta este momento, como tanto mis hijos y yo, la estamos esperando. Que suene la trompeta desde los cielos. Esa respuesta que yo estoy esperando es, ¿sí?, que es una respuesta en el momento de Dios, es la de mi esposa. Okay. Es la de mi esposa. ¿Para que ella se convierta a sus pies o cómo? Es un testimonio que yo tengo, que en ese testimonio es como yo le he puesto como un título, una alabanza en el desierto.
Porque nosotros venimos para acá, mi hijo José, juntos, después vino Baxi. ¿Por tierra? Nosotros venimos por tierra, nosotros okay. venimos por tierra, venimos, pero Dios era el propósito de Dios, porque yo sin tener familia aquí, solo como amigo y camarada y compañero de combate, que es Cruz Aguilar Paniagua, él me extendió la mano para que yo pudiera estar el tiempo durante 4 años en la casa de él, donde él me extendió la mano. Lo conocí en el primer grupo de operaciones especiales, de allí junto con mi hijo, pero esperaba a mi hijo Baxi, que él venía de El Salvador. ¿Venía atrás de usted? Sí, él vino en avión, pero lamentablemente mi esposa no pudo venir. Oh, Dios mío. Me pidieron una cierta cantidad, me pidieron $7,000 que yo entregara y no los tenía. Entonces, hasta este momento no yo sé nada la qué pasa. No sé yo nada. Yo voy a unir la familia. Sí, la fueron a sacar, las pandillas la fueron a sacar de la casa. Hasta este momento no sé nada de ella. Perdí mi casa también, pero sigo confiando. ¿Y ella dónde está? ¿Mi esposa? Sí. Pues no sabemos dónde está, porque ella la sacaron, porque no pude pagarle el dinero que ellos me estaban pidiendo. Yo no la ¿Cómo pude... se llama ella? Se llama Claudia Francisca Hueso. ¿Claudia Francisca Hueso? ¿En sí. qué ciudad? De San Salvador. ¿De San Salvador? Sí. ¿En el Soyapango o en dónde? Ese es de Altavista. ¿Altavista? ¿En Altavista? Sí. ¿Allí desapareció ella? Allí desapareció. Pero su corazón está confiado en el Señor, que ella está bien y que esperamos en Dios. Hace 3 años que pasó eso y yo, mi mente y mi corazón siempre sigue que un día voy a recibir una respuesta de Dios. Esa respuesta solo la tiene Él. Amén. Pero yo tengo que estar preparado, sea buena o sea mala. Y si no recibo esa respuesta, ¿quién soy yo para murmurarle a Dios? Él sigue siendo Dios. Pero si usted tuviera que mandarle un mensaje a las familias que la conocen, le diría que espera a alguien que le dé una pista de su esposa. Está mi cuñada es pastora, están orándole a Cristo Jesús. Siempre siguen esperando una respuesta. Pero esa respuesta... Y si le pudiéramos decir al gobierno que si nos puede decir dónde se encuentra su esposa, ¿cómo se llama, dice? Claudia Francisca Hueso. Claudia Francisca Hueso. Estamos buscándola desde acá, desde la ciudad, en este caso espacial. A usted como esposo está preocupado porque no tiene conocimiento dónde está ella. Así es, claro, como esposo, yo necesito una respuesta, ¿verdad?, para decirle a mis hijos... ¿Qué pasó con su mamá? Sí, ¿dónde está ella? ¿Qué pasó? En todo lo que ha pasado, ¿verdad? Todo lo que ha pasado, eso en verdad solo Dios lo sabe. Dios tiene el único que tiene la respuesta. Él sabe lo que pasó, lo que está pasando, porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ayer, hoy y siempre, dice la palabra de Dios, Él es el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Él quiere decir que Él es el que sabe todo. Y también la palabra de Dios dice que todo pasa porque Dios lo permite. Aún dice, las hojas de los árboles se mueven porque Dios lo permite que se muevan. Nosotros como soldados de Jesucristo, lo voy a poner así, como soldados de Jesucristo, lo que debemos de hacer es caminar hacia adelante, ver el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Recibamos la respuesta o no la recibamos, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante porque la respuesta más grande que nosotros hoy tenemos es nuestra salvación. Nuestra salvación es la respuesta más grande y es la lucha que debemos de tener cada día, en cada momento, ¿verdad? Como dice allá el salmista en Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero también hay veces que nosotros queremos una respuesta ya. Pero si vemos nosotros allá Daniel,
cuando Daniel, él le pidió una respuesta a Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que él desde el momento que recibió esa, él puso esa petición a mi Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que Dios mandó la respuesta. Pero ¿qué pasa? El enemigo sale querer pelear la batalla, porque el enemigo es como un león rugiente. Él viene para matar y hurtar. Él lo mata espiritualmente y le hurta todas las bendiciones que mi Cristo Jesús los tiene a cada uno de nosotros. Dios los ama a todos. Dios ama al pecador. Lo que no ama es las cosas malas que cada ser humano hace. Les digo, como un soldado de Jesucristo y como un sargento de fuerzas especiales, mi sargento, este llamado es para el que vea el video, jóvenes, como tanto varones y hembra, niño, adulto y anciano. Cristo Jesús ya está a la puerta. Cristo Jesús ya está a la puerta. Si tú no has recibido a mi Cristo Jesús, sabes, yo no te hablo de religión. Yo no te voy a hablar de una congregación. Yo te hablo del Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que verdaderamente Dios mandó a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí. ¿Quién de nosotros como padre tenemos ese valor de dar un hijo de nosotros? Nadie de nosotros tenemos el valor de dar un hijo. Si me preguntaran a mí, mi sargento, ¿dieras a tu hijo José por sargento Platero? Como ser humano diría no. Como ser humano diría no, porque no lo conozco. Pero cuánto es el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios que Él dio a su Hijo? Y Él vino 100% hombre, 100% santo. Y Él lo vino a enseñar que el camino para la vida eterna no es fácil. No es fácil. Pero ¿sabe qué? Veamos hacia arriba. Veamos hacia arriba. Y mi Cristo Jesús tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Que Dios me lo bendiga. Ayúdanos a encontrar a la esposa de mi sargento Circo. Ya son 3 años extraviada de no saber de ella. Esperamos que nos ayudes con la ayuda del Creador. Hace 3 años que las pandillas asaltaron su casa y se la llevaron.